el curso. Y bueno, nos habíamos quedado en lo que son los parámetros. Habíamos hablado sobre el tipo de tipo de funciones, perdón. Estábamos hablando sobre lo que son las funciones y estábamos hablando sobre el tipo de funciones que podemos tener en Python. Habíamos hablado de cuatro tipos en sí, las funciones prácticamente que pueden retornar un valor o como también no lo pueden hacer. Y aparte, las funciones pueden admitir parámetros o también no te pueden admitir parámetros. Entonces, habíamos visto estos cuatro tipos. El primer tipo era la función que no tiene parámetros y tampoco un retorno. Por ejemplo, aquí definimos cómo definíamos una función poniendo esta palabra clave o este indicador DEF, def, como decir definir, define en inglés. Esta función se llama hola mundo. También les había indicado que existe una especie de convención con respecto a, al vocabulario que se utiliza para definir las cosas en un lenguaje de programación. En el caso de Python, existe este tipo de convención que dice, puedes ponerlo en minúsculas y las palabras pueden ser separadas por medio de guión bajo. Y esta es otro tipo de convención que se utiliza en otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java, que es poner las palabras unidas y la primera letra de cada palabra se la pone en mayúscula. Aquí, la pongo de esta manera. Esta función hola mundo lo que hace simplemente es imprimir en la consola hello world. Después se definen dos variables, un valor 1, un valor 2, 5 y 10 respectivamente, y también se imprime la suma de esto. Habíamos dicho también que por favor no se debe confundir lo que es imprimir el valor en la consola con lo que es retornar. Son dos cosas totalmente distintas. Aquí habíamos visto lo que es una función que no recibe parámetros, pero nos da un retorno. En este caso, los parámetros, como pueden ver, se ponen aquí dentro del paréntesis. No nos recibe nada y simplemente, la función se llama getNombre ID y nos retorna, este entorno de desarrollo que no lo hemos analizado todavía. Les había pedido que por favor lo instalen, el que es de Anaconda. Y dentro de Anaconda existe, un ID especial que se llama Spider, que es otro programa para poder hacer nuestros programitas en Python. Bueno, adicionalmente también pedimos que nos devuelva el tipo de valor o de parámetro que estamos retornando. Y en este caso, estamos retornando un string. Y eso es exactamente lo que nos sale. Habíamos visto lo que son las funciones también que, damos parámetros, pero a su vez no nos da ningún retorno. Este es también un tipo de función, por ejemplo, se llama datos usuario. Aquí pedimos como parámetro el nombre, la edad, la nota de una persona. Entonces, la manera como se invoca esta función, aquí ponemos un string, por ejemplo, Sebas, la edad 33, la nota, digamos, 98.75, e imprimimos, digamos, nombre, dos puntos, el nombre de que ponemos aquí, edad, dos puntos, la edad que ponemos aquí, y nota, dos puntos, la nota que ponemos aquí. Y esta va a ser nuestra salida de consola. Finalmente, habíamos visto un cuarto tipo que es, con parámetros y con retorno. En este caso, definimos una función que se llama promedio. Aquí ponemos tres parámetros, que es la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Dentro de la función creamos lo que es una variable que se llama nota final. Esta nota final es básicamente el promedio de las tres notas. Y al final retornamos el valor de esta nota final. Entonces, para invocar la función, decimos, por ejemplo, la guardamos dentro de una variable que se llame nota. Decimos, nota es igual al promedio de estos tres valores de coma flotante. E imprimimos el valor de esta variable. Listo, habíamos visto esto. Voy a abrir ahora sí el REPL. Curso de Python. No, no es.
Mauricio Romero levantó la mano. Dime, Mauricio. Disculpe, Sebastián, buenas noches. Buenas Antes de noches. continuar, disculpe, no me queda muy claro aún de qué se trata lo del retorno. ¿Sí? ¿Podría explicar Listo. para cuál es el uso del retorno en todo esto de las funciones? Por supuesto, Mauricio, no te preocupes. Ya lo vamos a hacer. Permíteme solamente abrir el REPL que tengo con ustedes. El ejercicio curso 2. Listo. Ya está. Gracias por tu pregunta, Mauricio. Siempre, por favor, recordándoles a los compañeros que las preguntas de ustedes son muy importantes y estoy aquí para resolverlas todas. Vamos a atender la pregunta de su compañero Mauricio. Listo. Simplemente las slides a otro lugar. Listo. La clase de ahora, bueno, la clase con David, es la clase no, número 6, esta sería la clase 7 que tenemos conmigo, ¿cierto? Y la fecha estamos a 3 de noviembre. Perdón, es 2 de noviembre ya. Acá es 3. Listo. Mauricio nos pregunta qué es el retorno. El retorno es, bueno, cuando se invoca una función. Como lo dije anteriormente, la función lo que hace es retornar un valor. Vamos a hacer dos tipos de funciones aquí. Vamos a hacer una función que ya lo vamos a hacer con el ejemplo que vamos a hacer a continuación, una función suma. Esta función nos va a recibir dos tipos de parámetros, un número 1 y un número 2, ¿sí? Luego abrimos la función, como ya les había explicado, la abrimos con dos puntos. Aquí vamos a poner solamente, bueno, un encabezado que diga un recordatorio de funciones. Listo, esta función suma me va a recibir dos parámetros, un número 1 y un número 2. A continuación, voy a ponerlo de esta manera. Voy a retornar la suma de este número 1 con el número 2. Y bueno, para terminar, como una práctica aconsejable de programación para las personas que están iniciando, aconsejo terminar la indentación de la definición de la función poniendo un comentario terminando esta indentación. Lo ponemos en def. Una vez que se realiza la definición de la función en sí, a continuación lo que hacemos es invocar. Vamos a invocar la función. Y bueno, en este caso voy a invocar tal como es, a ver qué pasa. Entonces vamos a invocar, se invoca poniendo el nombre de la función. Y en este caso es una función que nos está retornando un valor. Entonces vamos a poner la suma entre 5 y, por ejemplo, 7, que nos tiene que dar 12. Al momento de correr este programa, nosotros podemos observar lo que dice aquí, num2 no está definido. Perdón, aquí cometí un error. Sí, me faltó el guión bajo aquí. Vuelvo a ejecutar. Y ahí sí podemos observar. No pasa nada aquí. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Al momento que invocamos la función, por favor, danos este valor. Devuelve este valor. Devuelve. Retorna. Genera. Genera este valor. Ojo. No, no imprimir. Es decir, cuando invocamos esta función, lo que hacemos es generamos esta suma. Es lo mismo que decir que esta función lo que está haciendo es prácticamente nos está retornando, está dándonos el valor de la suma en sí. Eso es retornar, devolver, generar, hacer algo. Pero es diferente que, por ejemplo, vamos a definir esto, vamos a llamarlo como una suma 1. Vamos a poner invocar la función suma 1 y vamos a crear una función que se llame suma 2.
Esta es una función retorno, con retorno. Ahora vamos a hacer una función sin retorno. Lo mismo. Función sin retorno. La función sin retorno, obviamente, en primer lugar, va a prescindir de la palabra return. Y aquí tenemos que hacer algo. Germán, la hiedra, permitir. Aquí vamos a imprimir, en cambio, el valor de esta suma. Vamos a imprimir. Vamos a ver qué pasa. Vamos a cambiar también el nombre. Suma 2. Suma 2, 5 y 7. Vamos a generar de nuevo esto. Aquí tenemos exactamente qué es lo que pasa. En este caso no retornamos, por favor. Eso les había puesto como ojo, lo había marcado, lo había puesto en mayúsculas. No confundir el imprimir en la consola como un retorno. Retornar significa devolver, generar, crear un valor. Si queremos nosotros de alguna manera ver qué está pasando con esto, si queremos generar un valor, tenemos que guardarlo en alguna parte. Entonces lo podemos guardar en una variable, por ejemplo, variable A. Podemos igualar a lo que está pasando aquí y luego podemos imprimir qué es esta variable A. La variable A va a ser igual a variable A. Entonces ahí sí dice variable A es igual a 12. Pero es solamente al momento que estamos igualando esto. Estamos dándole un valor a la variable A. La manera de crear una variable en Python, como recordamos, es darle un valor. Y el valor está dado por esto. No sé cómo más explicar tu pregunta, Mauricio. ¿Está claro ahora? Sí, ya quedó bastante más clara lo que hace. Gracias, gracias. Me alegra mucho. Entonces, vamos a continuar y ahora vamos a hacer un ejercicio que es, lo que ya hemos ido trabajando en este tiempo, que es la calculadora. Pero ahora vamos a hacer nuestra calculadora por medio de funciones. Entonces, vamos a hacer aplicación de funciones con calculadora. Entonces, en este caso vamos a hacer las funciones que, nos generen un retorno. Vamos a hacer, de esta manera. Vamos a definir primero las funciones de la calculadora. Entonces, justamente como lo hemos hecho, definimos una función para suma. Decimos, nos admite un número 1 y nos admite un número 2. Luego de esto, definimos qué pasa aquí. Vamos a retornar la suma del número 1 más el número 2. Y vamos a acabar la función. ¿Entiendes? Vamos a definir, ahora lo que es la resta. Y decimos igualmente. Y de hecho podemos, para un poco en honor al tiempo, vamos a copiar lo que ya tenemos hecho aquí. Vamos a ocultar esto para tener un poco más de espacio. Y vamos a decir, vamos a definir ahora lo que es la resta. Vamos a retornar lo que es número 1 menos el número 2. Hecho esto, vamos a hacer lo mismo para lo que es multiplicación. Multiplicación, división, lo que es el resto y lo que es finalmente el exponente. Vamos también a poner un comentario. Función suma. Función resta. La función la función división la función ahora nos quedaría el resto. Ya sabemos, ya habíamos analizado lo que es el resto y la función exponente. Listo. Entonces nos quedaría cambiar los nombres nada más y las operaciones matemáticas. La resta está bien. La multiplicación
Esto sería con el asterisco, la división, cambiamos el nombre aquí, división, sería este de aquí. Ahora hacemos, bueno, el resto, se lo cambiaríamos la letra O, y el resto lo hacíamos, como ustedes recordarán, con el porcentaje, y el exponente, igualmente cambiamos el nombre primero, y el exponente lo hacíamos con doble asterisco. Ahora bien, vamos, bueno, no solo a retornar de esta manera, vamos a retornar, bueno, voy a transformar esto a flotante, vamos a aplicar el casting, y adicionalmente a este valor flotante lo vamos a redondear, y habíamos aprendido esto con, bueno, la función round. Este valor lo vamos a redondear a 2 puntos decimales. Listo. Vamos a hacer lo mismo acá, con esto de aquí. Voy a volver a cambiar la operación nada más. Esto, la multiplicación. Como ven, bueno, esto es diferente al código que yo había expuesto en las slides. Por eso les había dicho, bueno, las slides para mí es más una referencia, pero a la final, en la clase, a veces terminamos haciendo otro tipo de cosas. Y aquí vamos a hacer lo que es el exponente. Listo, hemos definido las funciones de la calculadora. Ahora vamos a hacerlo esto un poco más complicado. Vamos a pedirle ahora al usuario, vamos a decir, por ejemplo, vamos a crear nuestro programa, print programa de calculadora. Vamos a hacer una especie de rotulado de esta manera. Le vamos a pedir al usuario lo siguiente. Vamos a almacenar el número 1 o una variable 1, como su nombre. Vamos a decir que esto es igual a input. Y vamos a pedirle al usuario ingrese el valor 1. Una vez que el usuario ingresa eso, vamos a decirle ingrese el valor 2. Aquí falta algo. Y es que, como recordarán, cuando nosotros utilizamos input, el valor que ingrese el usuario será almacenado como un string. Por lo tanto, tenemos que hacer el casting de esto a float. Entonces, aquí estamos aplicando prácticamente todo lo que hemos visto. Input, float, o sea, el input, el casting, print, variables, todo este tipo de cosas. Una vez hecho esto, una vez pedido al usuario estos valores, vamos a generar los resultados. Entonces decimos, aquí vamos a poner un salto de línea y decimos generando resultados. Y vamos a poner un nuevo salto de línea. Y vamos a poner, de hecho, vamos a hacerlo esto un poco más complicado. Y vamos a hacer, bueno, aquí una otra función. Vamos a hacer la función calculadora. ¿Qué me va a hacer la función calculadora? Función calculadora. Esta función vamos a hacerla como una función que no nos va a retornar ningún valor, sino al contrario, nos va a imprimir datos en la consola. Y voy a establecer el fin de la función. Y decimos lo siguiente. Entonces vamos a imprimir suma, listo, de esta manera, sería igual, vamos dentro de esta función calculadora, vamos a invocar a la función suma. ¿Podemos hacer esto aquí? Sí, sí lo podemos hacer. Entonces, aquí esta va a recibir igual dos parámetros, uno, y vamos a hacer aquí, bueno,
lo siguiente. Vamos a poner 1. Más un 2 para que me salga el rotulado de lo que estamos haciendo, igual, y aquí sí vamos a poner la operación, que sería suma, vamos a invocar a la función suma, y la suma se va a dar por igualmente estos parámetros num1 con num2. Listo. Recuerden que ya en suma yo ya había definido, bueno, que vamos a ingresar un flotante, vamos a ingresar todo, o sea, ya esto ya va a estar redondeado, entonces en este caso el resultado me va a mostrar de esa manera. Johan Rojas, admitir. Una pregunta, Dayana, Eric, ¿es posible eliminar el sonido que aparece cuando una persona quiere ingresar al curso nuevamente? Si sí, es posible, por favor. Sebas, ya le quito. Gracias, Eric. Suma, resta, multiplicación, división, resto y exponente. Entonces, suma, resta, multiplicación, división, resto, exponente. Listo, entonces para resta era esto, para multiplicación era esto, para división era esto, para resto era esto, para exponente era dos de estos. Listo, aquí entonces igualmente, vamos a invocar resta, vamos a invocar aquí multiplicación, vamos a invocar aquí división, vamos a invocar aquí el resto, y vamos a invocar aquí el exponente. Listo. Entonces, generando los resultados, aquí lo único que vamos a hacer, en vez de copiar todo esto, vamos simplemente a invocar nuestra función calculadora. Y lo vamos a hacer con estas variables que el usuario ha ingresado. Y vamos a ver qué pasa. Listo, vamos a correr el programa. Entonces nos dice, aplicación de funciones con calculadora, programa de calculadora, ingrese el valor 1. Entonces voy a poner, por ejemplo, bueno, hagamos algo sencillo, el valor 10 y el valor 3. Y hay un error, dice en la línea 180, la variable 2, aquí esto no le he cambiado. Decimos variable 1 float y este es variable 2. Mi error, mil disculpas. Ahora sí, vamos de nuevo. A veces pasa esto. Es normal tener estos errores cuando uno ya comienza a hacer más líneas de código. 10 y el valor 3. Listo. Suma es 10.0. Tenemos una pregunta. Perdón por la interrupción. No te preocupes, yo, tranquilo. Suma 10.0, recuerden que habíamos generado, bueno, primero lo habíamos pasado a float y luego habíamos hecho el redondeo. Entonces 10.0 más, no, perdón, esto es el valor float de lo que estamos ingresando aquí. Entonces por eso lo pone la coma decimal. 10.0 más 3.0, 13.0. 10.0 menos 3.0, 7. 10.0 por 3 es 30. 10 dividido para 3, 3.33. Aquí es, bueno, lo que ya estamos redondeando. 10, resto 3, es 1. Bueno, ya se acordarán, 10 dividido para 3, 3, 3 por 3, 9, 10 menos 9, 1. Y 10 elevado a la 3, 10 por 10 por 10, que es igual a 1000. Y finalmente, para darle un poco más de estilo a nuestra calculadora, vamos a poner lo que ya habíamos aprendido de secuencias de escape, que era la suma. Vamos a poner un tab, dos tab. A la resta igualmente vamos a ponerle dos tab. A la multiplicación vamos a ponerle, ojalá que con un tab nos quede bien. A la división vamos a ponerle dos tab. Resto vamos a ponerle dos tab. Aquí vamos a ponerle un tab.
Con esto yo creo que quedaría bien. Veamos una vez más. 10, 3. Vamos a borrar el tab en multiplicación. En división también parece que está de más 1. Vamos a ver cómo nos sale ahí. 10, 3. Listo, ahí parece que está mejor. Parece que está mejor. O podemos esto, ¿cómo más mejorarle para que nos salga centrado? Voy a eliminarle estos dos espacios. 10, 3. Ahí está bien. Ahí quedó, creo, perfecto. Listo. Entonces, de esta manera, miren, aquí esta parece una práctica sencilla. Es una calculadora, bueno, muy sencilla la que estamos haciendo aquí. Pero estamos aplicando funciones. Hemos definido una función suma, retornamos un valor, función resta. Para cada una de las operaciones hemos hecho esto. Luego hacemos una función calculadora que no nos... Esta función, por favor, ojo, in retorno. Aquí esta función lo único que hace es invocar a las funciones que están arriba. Ahora voy a hacer algo aquí. Voy a poner esto, digamos, esta función calculadora la voy a poner al inicio. Vamos a ver qué pasa. Entonces aquí corre el programa y se ingresa el valor 1, digamos 10, y aquí 3. Igualmente nos corre. Como ven, bueno, como una recomendación, les digo, esta es una recomendación de mi parte, siempre traten de hacer su programa en orden. O sea, el orden aquí sería el siguiente, miren. Ustedes están, bueno, en esta función calculadora, bueno, están ocupando la función suma, y la función suma ha sido definida abajo. Python, al momento que ustedes definen funciones, no establece un orden de ejecución. Las funciones, de hecho, son ejecutadas en primera instancia y luego cualquier otra parte del código. No importa el orden en la que las pongan. Puede estar aquí, por ejemplo, ustedes pueden hablar en la línea de código 133 sobre suma, y suma está definida en la línea de código 143. Es decir, no van a tener un problema. Pero por recomendación, les digo, al menos para las personas, bueno, que están iniciando, como todos ustedes están iniciando en este ámbito de la programación, traten de establecer este orden. Es decir, a ver, primero defino suma, y luego de eso voy a invocar suma en cualquier otra instancia del código. Luego, cuando ya cojan experiencia, podrán hacer muchas otras cosas más. Pero como ven, no da error. Eso es lo que, bueno, quería que quede claro aquí. Eso sería, bueno, a la final, cuando ustedes definen funciones, y esto es algo que, bueno, ya lo voy a adicionar en las diapositivas, posiblemente para el día de mañana. Existe una modalidad donde nosotros podemos, por ejemplo, en una hoja de código de Python, definir todas las funciones que queramos, y luego, en otra hoja de código, vamos a importar lo que hemos definido ahí, y simplemente vamos a hacer el llamado de esas funciones. Es decir, en una hoja de código real, no lo sé, esta información no es necesaria verlo, digamos que es hasta un secreto. Cómo ustedes hacen sus funciones, es algo que no lo quieren revelar. Eso es algo que ustedes podrían tenerlo aparte en una hoja de código y simplemente en otra, bueno, poner importar como una especie de librería y ahí simplemente generar esto. Es decir, aquí yo no estoy viendo qué está pasando dentro de mi calculadora, es lo que generalmente pasa. Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando aquí. Simplemente, bueno, ejecutamos y ya nos sale el programa. Es realmente cómo funciona un programa así. Pero como les digo, paso a paso, vamos a ir viendo todas esas cosas en algún momento. Por el momento no, porque necesitamos adentrarnos, eso lo vamos a ver, creo, en el capítulo 14, cuando ya entremos a la librería MAT, cuando ya hablemos de lo que son librerías. De hecho, bueno, vi la clase con David. David, por ejemplo, ya les explicó sobre esto de la librería RE, para generar, bueno, este programita que hicieron sobre cómo dice la vaca. Este asunto de librerías es algo especial que, como les digo, vamos a ir en orden y ahí vamos a ir poco a poco viendo este tipo de cosas. Por el momento, vamos a aprender a tener, bueno,
es una lástima, pero un código desordenado, vamos a hacer en una hoja de código todo este tipo de cosas, y luego vamos a aprender a darle un poco más de organización a esto. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, existe otro tema. Existe otro tema dentro de funciones. El opuesto aparte de los tipos de funciones en sí, que es cuando tenemos una función que tiene parámetros por defecto. Función con parámetros por defecto. Un parámetro por defecto, bueno, ustedes conocen que es la definición de tener algo por defecto. Por defecto significa algo que ya está establecido, algo que ya tiene un valor específico, algo que, bueno, lo pones, si lo quieres cambiar, lo cambias, pero si no, no pones nada, este valor va a asomar. Entonces, vamos a hacer una función muy sencilla, es una función que no retorna ningún valor. Se va a llamar saludar al usuario, por ejemplo. En primer lugar, bueno, no vamos a poner un parámetro por defecto aquí. Decimos que, ¿qué nos hace esta función? Nos va a imprimir en la consola, hola querido usuario, por ejemplo. Listo. Vamos a imprimir ese saludo, vamos, bueno, a finalizar la instrucción de la función, y vamos a, ya sabemos lo que va a pasar aquí, saludar al usuario el momento que invocamos esto. Permítame, por favor, lo que voy a hacer una vez, cada vez que utilicemos un input, y cuando yo corra el programa me va a obligar a que vuelva a poner los valores de input, entonces para evitar esto, ¿sí? Voy a comentar esto de aquí. A comentar, bueno, nuestro programa de calculadora, ya hemos visto que esto lo podemos hacer con comentarios multilínea, y esto lo hago para no tener que estar ingresando este tipo de valores una vez más, pero cuando quieran volverlo a ejecutar, porque esto, como saben, yo les doy al final de la clase, simplemente descomentan esto y, bueno, pueden volver a ver cómo funcionaba esto. Entonces, una vez más, voy a ejecutar esto de aquí. Y el momento, bueno, que ejecuto es lo que pasa, ¿no? Me dice, hola, querido usuario. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de un parámetro por defecto? En este caso, bueno, voy a poner un parámetro que diga el parámetro saludo. Y este parámetro saludo voy a darle un valor. Y lo pongo saludo igual. Entonces, voy a decir que, bueno, cuando no estoy definiendo un saludo, ya vamos a ver, cuando no le doy un valor a esta variable saludo, puedo decir no hay, o por ejemplo, digamos nombre, vamos a poner mejor nombre para que quede más claro. Entonces, cuando no doy un nombre, voy a poner no me ha dado un nombre para poder saludar. Una cara triste, por ejemplo. Hagámoslo de esta manera. Y al momento, digamos, eso pasa cuando el usuario, o cuando yo llamo esta función y no defino un parámetro nombre. Pero, ¿qué pasa cuando realmente, bueno, me dan un nombre? Sí. Entonces, cuando me dan un nombre, voy a decir, bienvenido, mi querido. Entonces, aquí vamos a poner la variable nombre. Estábamos esperando. Y ahora vamos a ver qué sucede. Por ejemplo, digo, voy a poner aquí nombre de su compañero de clase, por ejemplo, Mauricio. Listo, vamos a ver qué pasa cuando yo doy este parámetro. Que es, a la final, miren, esta función recibe un parámetro en sí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le doy el parámetro? Cuando le doy el parámetro, dice, bienvenido mi querido Mauricio, te estábamos esperando. Y ahora, ¿qué pasa cuando yo no le doy ningún parámetro? Me va a salir, bienvenido a mi querido
No me ha dado un nombre para saludar. Te estábamos esperando. Entonces, no sé si está claro qué es lo que está pasando aquí. El parámetro por defecto significa cuando yo no le doy un parámetro a esta función. Me coge por defecto lo que yo definí aquí. En vez de Mauricio me está poniendo, no me ha dado un nombre para saludar. Para que quede más claro, le voy a poner esto, en vez de esto le voy a poner desconocido. Este va a ser mi parámetro por defecto. Listo, aquí lo voy a poner con un comentario. Aquí se ejecuta el parámetro. Entonces volvemos a ejecutar esto. Entonces cuando yo ya pongo un parámetro, en este caso el nombre Mauricio, me dice, bienvenido mi querido Mauricio, te estábamos esperando. Ahora, por otro lado, no pongo un parámetro, entonces ejecuta el parámetro por defecto. El parámetro por defecto es desconocido. Entonces dice, bienvenido mi querido desconocido, te estábamos esperando. Eso es lo que sería una función que contiene parámetros por defecto. Listo, ahora vamos a, también he hecho, bueno, esta parte, vamos a combinar un poco de lo que, es también una de las prácticas que se hace en este curso de introducción al Computer Science con Microsoft. Vamos a combinar un poco cosas aprendidas. Entonces vamos a generar una función, eso es lo bueno de funciones, con esto podemos jugar bastante, por ejemplo, generar un grito. Listo, entonces vamos a generar un grito, digamos vamos a poner una variable que se llame frase. ¿Y en qué va a consistir el grito? El grito va a ser, digamos, voy a crear una variable grito, y el grito va a ser, bueno, prácticamente la frase, el valor de esta frase que vamos a ingresar aquí, que necesariamente va a ser una variable de tipo string. Entonces vamos a decir esta frase, primero quiero que se capitalice, que se haga todo mayúsculas, y segundo, lo voy a concatenar, bueno, con un espacio aquí y con unas, bueno, con unos signos de exclamación, para decir que, bueno, se está generando un grito, bueno, en letras, de una manera literaria, por así decirlo. Y a continuación vamos a imprimir este grito. Imprimir este grito. Entonces vamos a ver qué pasa. Estamos combinando, como ya vimos, este upper es un método de string. ¿Sí? Entonces vamos a decir, por ejemplo, bueno, aquí voy a poner... bueno, una variable str1. Digo, esta variable es igual a... por favor, ven acá. ¿Listo? Entonces vamos a imprimir, bueno, cómo sería esta variable str1, tal y como la hemos definido. Y a continuación, vamos a invocar la función, generar un grito. Y vamos a poner como parámetro esta variable string1. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, como pueden ver, bueno, la variable en sí es, por favor, ven acá, es como la hemos definido. Y al momento que la ingresamos dentro de la función como un grito, se capitaliza y nos añade los signos de exclamación. Ahora, esta es, como les digo, una ventaja y una desventaja de lo que es Python. Suponiendo que aquí estamos generando la función de tal manera que aquí me tiene que ingresar un string. Si no me ingresa un string, no va a ser posible, bueno, que se primero utilizar este upper. Este upper es característica general de una variable string. Una variable, un número, por ejemplo, no tiene upper. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, yo qué sé, una variable x, voy a ponerlo de esta manera, es igual a un flotante, por ejemplo, 10.5, 100.50, por ejemplo. Yo quiero llamar o invocar
a mi función generar un grito, quiero poner esta variable x. ¿Qué es lo que va a pasar? Justamente me va a dar un error. Me dice el objeto de tipo float no tiene el atributo super, upper. ¿Sí? Entonces esta es, bueno, como les digo, una ventaja o desventaja de, bueno, de lo que es, les digo, de lo que es la definición en Python. En Java es un poco, bueno, este tipo de cosas no pasan, porque en Java uno, bueno, define prácticamente una variable que es. Aquí la variable solo se define, como pueden observar, con el nombre de la variable. Ahora existe, ya lo vamos a ver, una función que se llama isInstance. IsInstance, ¿qué es lo que nos recibe? Bueno, esto lo vamos a ver luego. Nos recibe, bueno, el nombre de la variable, por ejemplo, str1. Aquí, por ejemplo, como les digo, y esto ya habíamos aprendido, podemos utilizar la ayuda y decimos isInstance. A ver qué nos sale. Dice isInstance, podemos... dice, bueno, nos retorna qué tipo de objeto pertenece a la variable que estamos poniendo aquí. Pues vamos a poner, por ejemplo, isInstance de, digamos, str1. Vamos a ver str1, isInstance, y aquí tenemos que poner qué tipo de variable creemos que es isInstance. Por ejemplo, digo isInstance, str1 es instance de string. Vamos a ver qué pasa aquí, pero esto tenemos que imprimirlo. A ver qué nos sale. Dice true. Dice este str1 es, bueno, es una instancia, es un objeto de la clase string. Bueno, otra manera, esto es para retornar un valor booleano en sí. Ahora, ¿qué pasa? También ya habíamos aprendido, podemos también hacerlo de esta manera, con type. Type es más fácil, dice type str1. Bueno, type nos dice, pertenece a la clase string. Pero esto ya lo hemos de ver en otra ocasión, de mayor utilidad al momento, por ejemplo, que creamos un menú. Y queremos nosotros forzar, por ejemplo, que el usuario solamente ingrese un string, que no puede ingresar números. Entonces, ahí sí podemos utilizar esto, porque esto nos devuelve true o false. Entonces, solamente si, digamos, es un string, nos va a generar true, y solamente si nos genera true podemos hacer cosas. Pero eso ya lo vamos a ver cuando, bueno, entremos a lo que son condicionales y otro tipo de temas que ya mismo estamos llegando, de hecho. Listo, entonces eso sería, bueno, con respecto a esto. Por ejemplo, podemos hacer, aquí puse otro ejemplo, combinar las cosas aprendidas. Vamos a poner parte 1. Y ahora vamos a hacer una parte 2. En esta parte 2 vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí es un ejemplo que lo he definido. Vamos a hacer una función que se llame multiplicador. ¿Qué va a hacer este multiplicador? Vamos a poner una variable, un número, digamos el número 1, y vamos a poner, digamos, un multiplicador, un mult, digamos, una variable mult. Por defecto, esta variable es igual a 5, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí, bueno, me olvidé los dos puntos. Lo que queremos es, bueno, vamos a crear otra variable que es resultado multiplicado. Va a ser igual a este valor número 1 multiplicado por el multiplicador o la variable mult, ¿sí? Y al final vamos a retornar esta variable resultado multiplicado. Entonces vamos a probar aquí la función. Y al final, bueno, vamos a imprimir qué es lo que pasa. Por
ejemplo, cuando invocamos multiplicador, decimos, yo quiero multiplicar, o sea, la variable, digamos, un número 10. Quiero multiplicarle por 5. Eso es lo que va a pasar y lo que nos va a imprimir, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros corremos el programa, dice 10 por 5 es 50. Igualmente podemos, yo qué sé, poner, por ejemplo, digamos, un número, digamos, 8, y podemos ponerle por 9, por 8, 72. Sí, 72. Ahora, ¿qué pasa si es que yo, digamos, bueno, tenemos 100, por ejemplo, y no pongo el siguiente parámetro? Entonces, no establezco este multiplicador. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, como no me lo dicen, como ya hemos definido, esta es una variable por defecto. Entonces, si no especificamos la variable mult especificada aquí, el valor por defecto va a ser 5. Entonces, en este caso, cuando ponemos solamente 100, nos va a salir 100 por 5 es 500. Ahora, aquí hay una regla, por favor. Cuando nosotros establecemos, como pueden ver, este sería otro tipo de función. Está más allá de estos cuatro que hemos definido. Esta sería una función con parámetros, digámoslo así, normales. Parámetros por defecto. Pero aquí existe una regla. Los parámetros... Aunque por mi ortografía a veces me como las comas, los parámetros por defecto siempre van a... Cuando nosotros establecemos una función, como en este caso, con parámetros, llamémoslo parámetros normales, por así decirlo. Este es un parámetro normal, num1, y parámetros por defecto. Estos parámetros por defecto tienen que ir en la parte última de la función. Entonces, si ponemos al contrario, vamos a hacer qué pasa si voy a decir que este es función multiplicador 1. Voy a hacer, por ejemplo, una función multiplicador 2. Vamos a hacerlo justamente al revés. Voy a poner mult, el parámetro por defecto al inicio. Voy a poner 1 al final. Y voy a invocar esto mismo. Y ahora esta es multiplicador 2. Ya. Vamos a ver qué pasa cuando yo lo hago de esta manera. Entonces me dice que está mal. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo aquí, el Python lo que hace, me toma aquí sí el orden tal y como yo lo he configurado. Entonces, al momento que ustedes ponen 100, 100 pertenece al valor de mult, porque yo estoy definiendo en esta función multiplicador 2, mult le estoy definiendo en un inicio y num1 le estoy definiendo al final. Digamos, yo pongo aquí 100 y pongo aquí 5. Aquí sí me va, no, me dice igual. Dice non-default argument follows default argument. Entonces, me está diciendo justamente eso. Me dice que esta, o sea, que el orden no debe ser así. Que esta función por defecto debe ir al último. ¿Sí? Entonces, esto es un error. Por favor, los parámetros por defecto siempre se colocan al último. Por acá. Listo, aquí voy a poner... Para que ustedes recuerden siempre, error. Esto debe ir al último. Listo. Hemos acabado lo que es este asunto de parámetros por defecto. Ahora vamos a entrar en otro tema. Ustedes han escuchado, les pregunto, una pregunta. Por favor,
Si es posible, para... necesito un poco de interacción con ustedes, espero que me colaboren. ¿Han escuchado alguien lo que este concepto que es el hard coding? ¿Alguien ha escuchado? Con sí, sinceridad. Sí lo escuché. Sí, Mauricio. ¿Podrías decir? Sí, este concepto lo aprendí cuando mi tutor me mandó hablando mientras intentaba hacer mi tesis. Es insertar forzadamente ya valores dentro del código. Listo. Eso en resumen, o sea, empezar a forzar valores dentro del código que te van a llevar a un, yeah, a un al resultado. Siempre es preferible dejar que el usuario meta los valores. Perfecto, Mauricio, tienes toda la razón. Ahora, una pregunta con respecto a eso. ¿Es algo que podemos evitarlo al 100%? ¿Es, digamos, un error por completo el hacer eso? No, en caso de ingeniería normalmente hay valores que tienes que meter sí o sí, porque suelen ser parámetros, variables y demás que definen la función o el proceso que estás intentando programar dentro de tu código. Entonces, tienes que usarlos definitivamente para poder limitar un poco el programa a lo que estás queriendo llevar. Perfecto, Mauricio. Muchísimas gracias y es exactamente, muchas gracias. Muy buena tu intervención y es exactamente eso. El hard coding es básicamente, podemos definir, es una práctica de programación. Ahora, así como lo dijo Mauricio, igualmente una práctica, pero que debe ser evitada en lo mayor posible. Ponerlo de esta manera. Veces, como dijo Mauricio, no se puede evitar esto al 100%. Básicamente, ¿qué es? Es tal y como dijo Mauricio, es ingresar variables, valores, directamente en un código. Ahora, Mauricio, quisiera, tú que tienes este conocimiento o has tenido esta práctica en tu tesis. ¿Hay alguna alternativa o alguna manera de evitar el hard coding? La más fácil. ¿Cuál es la más fácil? La más fácil es pedirle al usuario por medio del input, en este caso en Python, que ponga los valores. Perfecto. Gracias, Mauricio. Esa es justamente una manera de evitar esto. Existen varias, es por medio del input o la interacción del usuario. Ahora vamos a hacer un ejemplo visual, ejemplo de hard coding. Y esto es algo que podemos hacerlo, por ejemplo, por medio de funciones. Entonces, bueno, en las slides hice un ejemplo con una lista de colores. Ahora vamos a hacer algo con un menú. Entonces, digamos, menú restaurante, digamos una función que se llame así. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, bueno, vamos a pedir, digamos, un plato. Digamos, el usuario va a preguntar si existe un plato específico en el restaurante. Y vamos a tener una variable que se llame menú, que va a ser el menú del restaurante. Entonces, lo que queremos nosotros saber es, bueno, por favor, quiero que me puedas retornar si este plato, ¿sí? Y vamos a hacer esto un poco más, vamos a utilizar un poco más de lo que hemos aprendido. Plato y menú van a ser variables de tipo string. Entonces decimos, este plato, en primer lugar, vamos a transformarlo a lower, ¿sí? Y vamos a hacerlo sin lower para ver por qué tenemos que utilizar lower, más bien. Entonces vamos a decir, retórname el plato está dentro del menú, nosotros ya habíamos visto en qué consiste la variable in, la palabra reservada in, prácticamente para ver si una palabra o una pequeña frase, se llama, esto ya lo vamos a ver más luego, substring, está contenido dentro de un string.
Entonces, decimos esto y al final acabamos la función. Ahora vamos a definir el menú. Va a ser, por ejemplo, una vez más, por favor, no confundir esto con lista. Lista es otra cosa. Esto es un string, que es prácticamente una cadena de texto que vamos a poner el menú, pero separados con coma. Entonces, digamos, el menú tiene sopa, gelatina, arroz, pollo, digamos, encebollado, cola, jugo, por ejemplo. Listo, digamos que este es el menú. ¿Sí? Y, bueno, a continuación vamos a poner, esto es test del menú. Vamos a decir lo siguiente. Entonces, vamos a imprimir lo siguiente. Decimos, bueno, en primer lugar, quiero yo poner, bueno, no lo sé, dentro del código, de esta manera, quiero decir, por ejemplo, un plato típico en Ecuador, por ejemplo, pescado. Entonces, pescado, in. Vamos a traducir in, como decir, pescado está dentro de menú. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Entonces, al momento que corremos esto, obviamente, bueno, es false. ¿Por qué? Porque, bueno, el menú no tiene, en ningún momento hemos puesto que tiene pescado. ¿Para qué tal si ponemos, digamos, el usuario, bueno, ponemos sopa, por ejemplo, pero sopa de esta manera? Entonces decimos, sopa tenemos dentro del menú, pero vamos a ponerlo sopa con la S mayúscula. Entonces, ¿qué nos va a salir aquí? False igualmente. ¿Ustedes creen que esto está bien? O sea, sopa tenemos en el menú, pero, no sé, queremos comprobar que si hay sopa y lo ponemos con mayúscula y nos da false. Entonces, por este tipo de cosas es que se utiliza ya en menús, como les había dicho, lo que son los métodos de las cadenas o los métodos de string para dar un formato. Entonces, ya habíamos aprendido eso y decimos, bueno, retórname, por favor, bueno, plato en menú, pero para evitar que pasen este tipo de problemas, vamos a tratar de hacer esto de una manera universal y, bueno, el plato lo vamos a transformar en lower y el menú lo vamos a transformar en lower también. De esa manera, entonces, todo se va a generar dentro de minúsculas. E incluso este parámetro, sopa, se va a hacer primero en minúsculas y esto se va a evaluar dentro del menú. Entonces, al momento que corro esto, me sigue saliendo false. Entonces, aquí, a ver, hay algo. Plato, lower, menú lower. Aquí, bueno, hay algo. A ver, ¿qué pasa aquí? Plato.lower, menú.lower. ¿Por qué me sigue saliendo sopa? Pregunta, Sebastián. Ahí. Sí. Tal vez está saliendo ese error porque no hemos evocado a la función que definió arriba. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Mauricio. Perdón, esa fue mi falla. Entonces, menú restaurante. Aquí sí. Entonces, vamos a decir sopa de esta manera y menú. Tienes toda la razón. Entonces, aquí sí, bueno, lo hacemos de esta manera y aquí sí nos sale true, porque sopa se transforma en minúsculas por medio de este lower que tenemos aquí. Ahora, esto es exactamente tal y como lo dijo Mauricio, esto es hardcode. Bueno, en este programa no se puede ver los peligros de hacer esto, pero esta forma de poner, bueno, una variable de esta manera y evaluarla aquí, en un programa mucho más extenso y que tenga, bueno, una sensibilidad muy grande, puede generar errores muy fuertes que nos puede, bueno, dañar la funcionalidad del programa. Ya cuando veamos algo más avanzado, esto posiblemente déjenmelo ponerlo como anotación. En un más avanzado en el programa, vamos a ver una consecuencia fatal de, por ejemplo, tener hardcoding, volver a topar este tema. Pero por el momento,
es necesario que, bueno, ustedes sepan que esto es una práctica de programación que se debe evitar. Y tal y como le dijo Mauricio, ¿cómo podemos evitar esto? Es pidiéndole al usuario por medio de un input. Al usuario le vamos a poner, ingrese un pedido, un deseo. Y al final, bueno, ahora sí vamos a hacer print. Entonces, menú, restaurante. Y vamos a poner este pedido del usuario y lo vamos a comparar con el menú. Entonces, ahora sí vamos a poner un pedido, deseo del usuario. Digamos, ahora sí quiero poner, digamos, pollo y lo pongo pollo con mayúsculas. Digamos, el usuario está muy hambriento por comer pollo. Dice, sí, realmente tenemos pollo. Entonces esto, bueno, lo voy a poner aquí. Una manera de evitar que el hardcode. Solamente como concepto nada más. Y al final, bueno, vamos a comentar esto. Digo, la próxima vez que trate yo de correr el programa, me va a volver a pedir el input. Entonces, para evitar esto, lo vuelvo a comentar. Listo, entonces, esto sería, bueno, el hard coding en sí. Ahora, creo que fue Cristian o Mauricio que me hizo la pregunta de, ¿puedo tener varios return en la función? ¿Quién había sido? ¿Me pueden recordar? Cristian fue, ¿no es cierto? Creo que fue Cristian. Entonces, sí, aquí tengo dos chats, Cristian. Sí, justo yo, Cristian. Gracias. Sí. A ver, ahora les pregunto, bueno, mejor vamos directamente a esto, porque es un tema, de hecho, un poco especial esto. Vamos a, esto lo había puesto en las slides como un tema adicional. ¿Puedo tener varios return? Bueno, vamos a definir una función. Vamos a separar esto con un nuevo esquema o título. Decimos varios return. ¿Es posible? ¿No es posible? En primer lugar, vamos a definir una función que sea retornar saludo, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer dos, una retornar saludo 1 y retornar un saludo 2. Entonces vamos aquí a retornar, digamos, un hola. Vamos, hola, buenas tardes. Vamos a hacer que este retorno, bueno, nos dé un saludo, pero en español. Y ahora vamos a hacerlo, bueno, no sé si el inglés todos lo conocen, vamos a hacerlo más interesante. Vamos a hacerlo en alemán. Hallo. Tag. Listo, entonces tenemos dos return aquí. Bueno, retornamos un saludo en idioma castellano y retornamos un saludo en idioma alemán. Ahora vamos a acabar esta función. Y ahora vamos a hacer nuevamente este retornar saludo, pero lo vamos a llamar retornar saludo 2, hacer otra nueva función. Y el retorno de este saludo en idioma alemán lo voy a poner primero. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Como ustedes saben, para ver qué exactamente hace estas funciones, lo que tengo que hacer es imprimir, ¿no es cierto?, el valor que me va a retornar. Entonces voy a imprimir retornar saludo 1 y voy a imprimir retornar saludo 2. Listo, entonces no sé si ya se imaginan qué es lo que va a pasar aquí. Me sale, perdón, esto tengo que obviamente poner con dos paréntesis, caso contrario no me va a... ya listo. Entonces, ¿qué pueden ustedes observar aquí? Al momento que, bueno, imprimo el retorno de saludo 1,
Me sale, hola, buenas tardes. ¿Sí? Y luego, retornar saludo 2, me sale, hello, guten tag. Lo que me hace es, me devuelve este y me devuelve este de acá. ¿Sí? David Torres. Podemos, por ejemplo, ¿qué tal si yo lo pongo de esta manera? Entonces, hello, guten tag y hola, buenas tardes. Entonces, en primer lugar, me da el primer retorno, después de este primer retorno. Pero este retorno de acá es como que no me está haciendo caso, no me está devolviendo nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y aquí viene un concepto de las funciones en sí, que al momento que llegamos a la línea de código de return, prácticamente esto es como el fin de la función. Aquí se declara el fin de la función al momento que me retorna un valor. Y ya la función se acaba. Todo lo que exista después ya no interesa, de hecho. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a poner, por ejemplo, definir cómo ponemos esto. Igual, digamos un saludar, por así decirlo. Entonces aquí vamos, digamos, a imprimir, bueno, vamos a imprimir, de hecho, un print línea de código 1, por ejemplo. Aquí vamos, de hecho, vamos a imprimir otra línea de código 2. Aquí vamos a retornar algo que es como, bueno, un simple hola. Y después de este retorno vamos a imprimir o a tratar de imprimir una, bueno, sería línea, código, después del hola. Voy a poner dentro, de hecho, otro return que diga chao. Voy a cerrar esto. Digo, ¿qué pasa al momento que yo invoco la función saludar? Ustedes pueden observar, bueno, vamos a poner aquí para que quede más claro, print, vamos a poner un salto de línea, otra, vamos a poner dos saltos de línea, otra prueba de funciones, listo, igual dos saltos de línea. Entonces, otra prueba de funciones y concepto de return. Como vemos, bueno, lo que nos hace la función saludar nos da, bueno, nos imprime esto en la consola, llegamos al return. El return no hace nada, ya habíamos dicho, esto si no ponemos dentro de un print, no nos hace absolutamente nada. Llega hasta aquí y aquí prácticamente se sale de la función. Salimos de la función aquí y entonces todo lo que está aquí abajo prácticamente ya no existe dentro de la función. Pero ojo, no existe, no se da. Esto es importante, o sea, podemos poner cosas aquí abajo del return, no nos da un error, pero no nos va a ejecutar esas líneas de código. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pongo print? Ustedes, bueno, eso ya lo habíamos visto. Vemos print, aparte de generar estos dos print, estas dos instrucciones que tenemos dentro del método saludar, también, bueno, nos va a imprimir qué es lo que retorna la función en sí, que es este hola. Listo, entonces está claro, no podemos tener, bueno, entre comillas, esto, cojámoslo con pinzas esto, no podemos tener dos return, tres return, de esta manera. Ahora, sí existe una manera de tener varios return. Y la manera como podemos tener varios return es por medio del capítulo 12, que es el siguiente capítulo de estudio, que es los condicionales, un if. Vamos a volver a nuestro ejemplo de los saludos. Entonces voy a volver voy a copiar este código que hemos definido para los saludos. Digamos, retornar saludo 1.
Bueno, ahora vamos a borrar. Y vamos a poner, bueno, retornar saludo. Listo. Entonces, bueno, esta es una introducción al IF. El IF, bueno, como ustedes saben, existe en todo lenguaje de programación. Y lo que hacemos, bueno, vamos en esta función a tener una variable que se llame un parámetro que diga el idioma. Entonces decimos prácticamente if, si este idioma, digamos, es igual a ser definido por el usuario español, si este idioma es el idioma español, por favor, retórname el saludo en español, obviamente. Ahora bien, ¿qué pasa si el usuario dice que el idioma es, digamos, el inglés? Entonces, retórname, ahí, digamos, ahora, digamos, si el idioma es igual, me dice que el idioma es el idioma alemán, me va a retornar aló, otro idioma. Este idioma, digamos, es el italiano. Podemos retornar. Chao. Es una manera de saludar en italiano. Podemos poner otro más. Digamos, si el idioma es igual, digamos, al francés, vamos a retornar. Saludo, bonjour. Y bueno, ¿qué pasa si el usuario me pone un idioma desconocido, por ejemplo? Entonces, aquí hemos dicho, si es esto, bueno, haz esto. En cambio, si es esto, haz esto. Es una manera, es como ustedes ven, una manera de tratar de ver la lógica, la programación, es darle un significado con sus propias palabras a lo que están viendo aquí. Yo lo hago de esta manera. Digo, a ver, si el idioma es español, bueno, haz esto. En cambio, si es una como traducción de mis palabras para el if, en cambio, si el idioma es inglés, haz esto. En cambio, si el idioma es alemán, y el else es como mi forma de verlo, no una traducción literal de la palabra else de inglés, sino es como decir, en cambio, si ya nada de esto se da, por favor, retórname, lo siento. Importante es ver cómo se configura esto en Python. En Python es todo, como ustedes ven, a través de los dos puntos. Una vez que yo establezco los dos puntos, significa que la siguiente línea de código tiene que tener una indentación. Igualmente, tal y como lo hemos definido para las funciones, empezamos con def. Declaramos un comentario al final, cerrando esta indentación, y de igual manera podemos hacerlo con el if. Es una recomendación de mi parte. En el momento que ponemos, bueno, una línea de código aquí, bueno, es como decir, el comentario, como ustedes saben, no afecta absolutamente nada, es una referencia visual nada más para poder darme cuenta de esto. Entonces, en este caso digo, bueno, hasta aquí se acaba el if, hasta aquí se acaba la función. Listo, entonces, vamos a correr esto. Digamos, voy a probar. Retornar saludo. Listo, y le voy a poner, digamos, aquí el idioma. Bien, para que sea más interactivo, voy a preguntar una vez al usuario. User input.
para input. Elija idioma. Y aquí podemos poner igual un encabezado que sea bienvenidos a nuestro generador de saludos en varios idiomas. Para que sea más vistoso, uso Python. Más o menos así como les sugiero que hagan los deberes, diseñado por Jan Silva. Finalmente un rotulado de esta manera. Puedo poner un salto de línea para que se me vaya al final. Listo. Entonces aquí, bueno, elija el idioma de saludo. Aquí voy a poner igualmente, bueno, un print. Y ya está listo nuestro programa. Entonces aquí generalmente lo que se pone igual es lo vamos a correrlo. Listo. Entonces, elija el idioma de salud. Entonces, voy a poner el idioma, digamos, el español. Dice, retornar saludo. Dice que uno es, nos falta en 329. Déjenme ver. Vamos a ver, algo pasó. Tenemos un error aquí. Víctor. Retornar está bien esto. Retornar. Idiomas igual a italianos, idiomas igual a francés. Es, retornamos esto. Dice, position argument en idioma. Parece que algo está fallando aquí. Déjenme ver qué está pasando. ¿Será que me jalé por aquí algo? Parece que no. El idioma es incorrecto para mí. Perdón. El error ha sido el siguiente. No hemos puesto el parámetro. El parámetro sería justamente el user input. Perdón. Ahora sí. Entonces, de español. Y justamente me sale, hola, buenas tardes. Ahora digamos, bueno, alemán. Hallo, guten Tag. ¿Qué quieres decir? Vamos a poner inglés. Hi, good evening. Listo, entonces de esta manera, ahora, bueno, ustedes pueden complicar esto mucho más. Digamos, y esto no sería mal por parte del usuario, el usuario no tiene conciencia de que, bueno, tiene que ingresar la palabra inglés de esa manera. ¿Qué tal si el usuario me dice inglés, poniendo la primera con mayúscula? Lo siento, el idioma es desconocido para mí. Entonces, ¿ustedes creen que eso, bueno, estaría bien por parte de nuestro programa? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es, digo, sí, a ver, user input, ingrésame lo que tú quieras, el idioma que tú quieras. Ahora, a continuación, lo que tú ingreses, bueno, lo podemos poner punto. Esto va a ser un string a la final y lo vamos a poner como lower. Todos estos hemos definido como lower, ¿sí? Ahora bien, vamos a correr. Decimos, bueno, inglés. Él lo pone de esta manera, de hecho. I mayúscula, N mayúscula. Hi, good evening. Sí, te reconoce inglés, porque esto lo transforma a, bueno, todas las letras a minúsculas. Entonces, con eso el programa ya quedaría un poquito más completo. Entonces, esta es la última parte de nuestro capítulo de funciones. Con esto hemos acabado el capítulo de funciones. Nos queda exactamente media hora más de curso.
Y vamos a entrar ya formalmente a lo que son, bueno, las sentencias condicionales if, el if, else, pass. Esto es un poquito largo, creo que no sé si la acabemos de ver ahora, pero vamos a hacer hasta donde podamos. Entonces, hasta este punto, ustedes ya están en la capacidad de hacer los deberes del capítulo 11. Y como les digo, ya ahora en estos momentos, bueno, ya empieza a subir la complejidad de los deberes que vamos a empezar a encontrar. Listo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Entonces, continuamos. Voy a comentar esto. Y vamos a entrar, como les dije, a un nuevo capítulo de estudio. Que sería el capítulo 12. Es definido como if, else. Listo, entonces ya vimos, bueno, vamos a ver un poquito nada más de introducción teórica para. Listo. Capítulo 12, las sentencias condicionales. If, el if, else y pass. Entonces, prácticamente el if es para evaluar una condición. Es el clásico, el if existe en todo lenguaje de programación. Entonces, nos dice que prácticamente el if hace algo y lo que evaluamos es verdadero, es true. Entonces, ahí tenemos lo que son los valores booleanos que ya habíamos visto. Tenemos dos tipos de valores booleanos, ¿no es cierto? True y false. Recuerden que en Python se definen tal y como suenan, true y false. Con la primera letra capitalizada, T mayúscula y F mayúscula. Listo, entonces prácticamente ese es el ejemplo básico. Eso es algo que, bueno, ya lo hemos visto. Por ejemplo, si aquí nosotros ponemos if true, es una manera de ponerlo, es decir, esto obviamente nos va a ejecutar porque es true, ¿no es cierto? If true, digamos print, hola. Obviamente nos va a imprimir hola, porque bueno, ya estamos estableciendo que la condición dentro del if es true. ¿Qué tal si ponemos if false? Entonces, aquí ya no me va a imprimir absolutamente nada. ¿Sí? Porque lo que decimos es que esto, lo que evalúa el if, tiene que ser true para que se haga lo que está aquí. Prácticamente eso. Ahora, bueno, esto ya lo vamos a ver luego. Después podemos decir si 5 es mayor a 3. Esto, 5 es mayor a 3, verdadero. Entonces, obviamente, esto es true. Y nos imprime hola. Si 5 es menor a 3, 5 es menor a 3, no, no es cierto, es false. Entonces, no nos imprime nada. Pero bueno, ya vamos a ver esto. Son los operadores lógicos. Por el momento, bueno, es solamente eso lo que quiero que tengan en cuenta. Entonces aquí siempre se va a imprimir algo, if true. Listo, entonces, bueno, aquí es un ejemplo más complejo del if. Por ejemplo, cuando decimos al usuario, por medio del input, le decimos ingrese una palabra clave. Entonces si el usuario pone, digamos, abrir, ya, entonces, si el usuario teclea abrir, se va a cumplir true y dice ha ingresado al programa. Y después de esto, bueno, se ejecuta el print, que es después del, esto es después del if, cuando salimos del if. Bueno, esto ya lo hemos visto y ya hemos observado que cuando queremos hacer, digamos que algo es igual a algo, y esto es algo que sí tienen que bueno, recordarlo, lo hemos hecho aquí en nuestro ejemplo, decimos si idioma es igual a español. El clásico error que se comete cuando uno está empezando a programar en Python es ponerlo de esta manera.
¿Qué significa un solo igual? ¿Qué hemos hecho todo este tiempo cuando hacemos, por ejemplo, variable 1 a la 5? Un igual se utiliza para inicializar o dar un valor a una variable. Y dos iguales es lo que se conoce como los operadores booleanos de comparación. Entonces, esto es lo que vamos a ver a continuación. Los operadores booleanos de comparación. Entonces, en Python prácticamente tenemos los siguientes. Este símbolo que todos conocen es, obviamente, mayor que el que apunta para la derecha, mayor que el que apunta para la izquierda, menor que. En Python se define de esta manera el mayor o igual que. Siempre el signo de mayor primero y el igual segundo. No al revés, por favor. Al revés les va a dar error. Igualmente, menor o igual que es el símbolo de menor primero y el igual a continuación. Entonces, menor o igual que. El igual que, como ustedes saben, es con dos igual. Un igual es, se utiliza para inicializar una variable. Es decir, número 1 es igual a 5, utilizamos un igual. Como operador booleano de comparación, son dos iguales. Y no igual que, es decir, 5 no es igual que 3, por ejemplo, es quitando un igual y poniendo un signo de exclamación. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto para que quede más claro. Ejemplos básicos. Esto sí es algo que en las slides ustedes pueden, bueno, revisarlo. Y lo he planteado de esta manera. Vamos a, en primer lugar, este sería el subcapítulo 12.2, que son los operadores de comparación. Entonces, en primer lugar, vamos a abrir esto nomás. Vamos a hacer con números. Comparación con números. Entonces, vamos, bueno, voy a crear dos variables mejor para que se vea más bonito. Digamos, mejor no le voy a poner número, voy a poner variable. Variable 1 es igual, digamos, a 20. Variable 2, mejor, no lo voy a especificar, solamente voy a poner, no con números, va a ser en general. Variable 2, vamos primero a iniciar con enteros. Sí, aquí. Bueno, después, sí, mejor para que esto quede grabado con enteros aquí, con int. Entonces aquí voy a poner una variable 1 que valga 20 y una variable 2 que valga 12. Vamos a repetir este esquema. De paso, bueno, practicar ya nuestra habilidad para escribir en Python el programa. Variable 1, decimos, bueno, es mayor. Ustedes ya saben las respuestas de esto, ¿no es cierto? Ya es fácil comparar, bueno, a simple vista. Variable 1 es mayor que variable 2. Voy a poner, bueno, aquí una tabulación. ¿Sí? Y voy a poner a continuación de la tabulación un igual. Y aquí hago la operación lógica, que sería variable 1 es mayor a variable 2. Voy a hacer un signo de pregunta, porque bueno, voy a decir, quiero saber si esto pasa o no. Y a continuación vamos a hacer esto con todos los operadores booleanos que ya hemos observado. Bueno, variable 1 mayor o igual a variable 2, variable 1 menor a variable 2. Variable 1 mayor o igual, recuerden, primero el signo de mayor o menor. Y después del igual, variable 1 menor o igual,
igual. Ahora decimos variable 1 es igual, y finalmente variable 1 no es igual, y operador lógico no es igual. Aquí, bueno, vamos solamente a hacer un recorderis. Sería bueno imprimirlo o tenerlo mejor como comentario. ¿Cuáles son los operadores lógicos? Habíamos dicho mayor igual, menor igual, igual, no igual. Listo, entonces vamos a correr este programa. Entonces, 20 mayor que 12, claro, verdadero. 20 menor que 12, falso. 20 mayor igual que 12, también es verdadero. 20 menor igual que 12 es falso. 20 igual a 12 es falso. 20 no es igual a 12, es verdadero. ¿Qué tal si hacemos, por ejemplo, 20, 20? Entonces, 20 mayor que 20, eso es falso. 20 menor que 20 también es falso. 20 mayor o igual que 20, eso es verdadero, ¿sí? 20 es mayor que 20, no, pero 20 sí es igual a 20. 20 menor igual que 20 también es verdadero. 20 igual que 20 es verdadero. 20 no es igual a 20, falso. Aquí sí tenemos uno menor, por ejemplo, 10. 10 es mayor o igual que 20, falso. 10 menor que 20. Perdón, 10 mayor que 20, falso. 10 menor que 20, verdadero. 10 mayor igual que 20, falso. 10 es diferente de 20, verdadero. 10 menor igual que 20, verdadero. Ahora, bueno, no creo que necesito repetir esto. Y ustedes saben que esto va a funcionar de igual manera para Flow, ¿cierto? Entonces, igualmente, si yo tengo 10.36, 10.36 nos va a evaluar de la misma manera como evaluó un entero. 10.36 mayor que 10.36, falso, falso. Mayor igual, verdadero. Menor igual, verdadero. Igual va a ser verdadero y diferente va a ser falso. Entonces, para números es más que claro cómo funcionan estas operaciones, ¿no es cierto? Ahora, aquí viene el... Aquí sí voy a hacer un paréntesis. Para números está más que claro. Y vamos a poner, de hecho, para que esto también quede de esta manera. Para números, para float va a ser de esa manera. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy hablando de un string? Quisiera escucharles de ahí. ¿Qué? ¿Cómo creen que se pueda, más bien mi pregunta sería, ¿puede evaluar estos operadores booleanos de comparación con letras? ¿Nadie? Creo que no. ¿Sí se puede? Sí se puede. Y vamos a ver cómo se puede. Variable 1 va a ser al string A. Variable 2 va a ser el string B. Vamos a generar esto. A mayor que B, falso. A menor que B, verdadero. A mayor igual que B, falso. A menor igual que B, verdadero. A igual que B, falso. A diferente de B, verdadero. ¿Qué pasa si tengo A y A? A mayor que A, falso, falso. Mayor igual que A, sí, es verdadero. Mayor igual, menor igual, verdadero. Igual es verdadero, diferente es falso. Python asigna, no, Mauricio. Ya vamos a ver la respuesta a esto.
Por el momento, una manera de ver una lógica en esto es por medio del orden alfabético, ¿no es cierto? Tenemos A, B, C, D, E, F. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que si lo ponemos de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Lo vemos de esta manera. Es una manera de ver esto. Entonces, A, digamos, en el orden alfabético es el primero, B sería 2. Entonces, A mayor que 1 mayor que 2, falso. ¿Sí? Si solo hablamos de letras, podemos verlo de esa manera. O sea, con el orden alfabético sería una explicación válida. Ahora, ¿qué pasa si yo, digamos, no quiero poner letras, sino un símbolo de porcentaje y un símbolo de numeral? ¿Puedo yo hacer eso? Una vez más les pregunto. ¿Puedo yo evaluar estos dos caracteres? ¿Nadie? También puedo. ¿Alguien dijo algo? No se puede. Lastimosamente, sí se puede. Dice el numeral es mayor que el, perdón, el porcentaje es mayor que el numeral verdadero. El porcentaje es menor que el numeral falso. Sí se puede. Ahora les pregunto, ¿por qué se puede? ¿Existe una explicación lógica? Lo primero que se les venga a la cabeza. No se preocupen, díganlo. Quiero un valiente que me diga o que me trate de explicar por qué se puede, cómo tenemos un tipo de orden, un tipo de valor en los caracteres. Prioridad de signos, no. Existe una explicación más lógica. ¿Ustedes han escuchado lo que es el código ASCII, el código hexagonal? Johan Rojas, tienes razón. Espero que no hayas visto las slides, pero tienes toda la razón. Germán, una vez más, para admitirlo en el grupo. Sí, exactamente. Todo símbolo. Sí, al 64. Tienes razón. Todo símbolo, toda letra, todo carácter que utilizamos en el teclado tiene un código. Como ustedes pueden observar, bueno, tiene un código decimal, octagonal, hexagonal. Y, por ejemplo, el símbolo de número, bueno, su código o cómo podemos acceder a él, tiene también un orden numérico. Es el número 35. Como ustedes saben, el arroba es al 64. La ñ que utilizamos en nuestro castellano es al 164. La ñ minúscula. La ñ mayúscula es al 165. Entonces, sí tiene todo tipo de carácter, toda letra que encuentra en el teclado, incluso las mismas letras del alfabeto, la A, la B, la C, todas tienen un código que podemos acceder con algo. Entonces, lo que hace Python es ordenar todo esto con respecto al código que tienen aquí. Por ejemplo, aquí hice lo mismo, el mismo ejercicio que hicimos en el programa. Decimos numeral y decimos porcentaje. Comparamos numeral es mayor que porcentaje, numeral es 35, porcentaje es 37, entonces 35 es mayor que 37, falso. Y aquí tienen, bueno, les puse un link que es la tabla general del código ASCII. Les pueden observar aquí todo lo que yo les puse ahí. Ustedes ven incluso, bueno, existe para los símbolos, aquí pueden tener los símbolos, símbolo nulo, bueno, todo esto, menos, la división, incluso los mismos números tienen un código ASCII, que es el al 48, aquí está el famoso al 64, bueno, en inglés dice at. Todo carácter, todo, cualquier.
cualquiera tiene un código ASCII. Entonces, esa sería una explicación lógica de qué es lo que está pasando aquí. Listo. Entonces, bueno, continuemos un poco más. Tenemos 10 minutos. Esto de aquí lo voy a poner acá. Listo. Entonces, bueno, ahora tengo otra pregunta para ustedes. Creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, una variable string? Bueno, ahora también está claro, antes de empezar esto, también está claro si es que yo tengo, digamos, aquí, bueno, una palabra, digamos, palabra A, palabra B. Puedo evaluar cuál es mayor aquí, la variable 1 o la variable 2. ¿Cuál es mayor? Variable 2, ¿no es cierto? Aquí podemos hacer, bueno, en orden alfabético. Palabra, tengo palabra aquí. Espacio, tengo espacio acá. Lo que me va a evaluar al final es la A con la B, ¿no es cierto? Sí, es obviamente lo que pasa. Como sabemos, la B por orden alfabético es mayor que la A. Ahora, voy a poner, bueno, algunas variables de string. Bueno, voy a poner primero una A. Voy a definir, bueno, un espacio en blanco. Y finalmente, bueno, voy a definir una variable vacía. Listo. ¿Cuál es el valor booleano de cada una de estas? Más bien dicho, ¿cuál me daba false? ¿Se acuerdan? Puedo yo decir, por ejemplo, una opción, ya lo hemos visto, es hacer el casting. El casting sería, bueno, por medio, ¿no se acuerdan? Bool de str1. De str2 y de str3. 2 y 3. Entonces, bueno, A me da true. B me da true. Este es al final un espacio, un carácter. Y 3 me da false. ¿Se acuerdan por qué? Eso lo había puesto en ojo, ya se me ha olvidado. Un string vacío genera false. Era la única manera que un string por medio de casting me dé un false es que el string no tenga absolutamente nada. Y esto es nada, no tiene ni un espacio. Aquí no tiene, bueno, no tiene ninguna letra, pero tiene un espacio. Entonces, solamente un string vacío me genera false. Ahora, ¿qué pasa? Como ya vemos cuál es el valor booleano de esto, podemos decir if string 1 print hola. Mi pregunta, ¿esto me va a dar error? Consideren que no estamos evaluando algo, bueno, como decir si 5 es mayor que 2, si, digamos, string 1, es decir, aquí generalmente, como hicimos en el ejemplo, si string 1 es igual a algo, por ejemplo, a, en este caso, sabemos que ahí sí me va a dar, me va a imprimir el hola, ¿no es cierto? Ahora, si no ponemos esto y ponemos así, ¿me va a dar error eso? ¿Nadie? No nos va, bueno, no nos va a dar error. No de error. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos el string 1 de esta manera, if string 1, lo que nos hace aquí, nos está evaluando el valor booleano que tiene string 1. ¿Y cuál es el valor booleano que tiene string 1? Es el valor que tiene un string al momento que utilizamos el casting
de bool. Si aquí ponemos string 3, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? A ver, vamos a, ahora yo voy a seleccionar. ¿Qué pasa, Robert? Tú dijiste la anterior vez que no da error. ¿Qué pasa si pongo string 2, string 3? ¿Me da error ahí sí? El valor booleano no está todavía establecido, entonces ahí sí sale error. Ahí sí sale error. Sí, porque no está todavía hecho el casting. Lo que nos sale, no nos sale nada. No nos imprime porque el if no se cumple. Recuerden que el if se cumple cuando la condición es true. Y esto, de hecho, por favor, dijiste algo que posiblemente creo que estás un poco confundido y permíteme corregir. No es que haga un casting y la variable string se transforma en un booleano. Esto, de hecho, lo puedo borrar. Solamente era como referencia nada más. Pero en sí, lo que quiero que, bueno, quede claro es que la variable string tiene un valor booleano implícito, por así decirlo. Y lo voy a anotar. El string, y no solo el string, sino toda variable, un valor booleano implícito. Toda variable. Como ya habíamos visto, no sé si se acuerdan qué pasaba con los enteros. ¿Cuál era el único entero que me producía un falso? ¿Qué valor de entero de un número me producía un falso? ¿Se acuerdan? Para int y para float, el único valor que me produce un falso es el valor, ya lo dijeron, cero. Gracias, Melanie. El valor cero. El cero o el 0.0 es el único que me produce un valor falso. Y para string, el único que me produce un falso es un string vacío. ¿Cuál es un string vacío? Es simplemente algo así. No, esto no es un string vacío, esto es un string vacío. Entonces, toda variable en Python tiene un valor booleano implícito. Entonces, si yo pongo esto, es lo mismo que poner if false. Y si tengo if false, significa que esto no se va a ejecutar. Ahora, si tengo if true, se va a ejecutar el OR. Y una manera de poner if true es if str1, ¿sí? If str2. Y digamos aquí, bueno, no lo hice, pero voy a poner también, digamos, if 1 es igual a 1, if 2 es igual a 0, float 1 es igual a 1.56, float 2 es igual a 0.00. Entonces, una manera de tener if false es también decir, por ejemplo, if float 2. Tengo if float 2. Aquí, perdón. Las comillas están de más. Ahí me coge como que si fuese un string. Listo. Ahí sí, if float 2. Es como tener if false. If float 1 es como tener if true. Listo. Está claro esta parte. Esto sí es bien importante. Por favor, díganme que está claro, que esta explicación valió la pena. Si no, es un poco difícil avanzar si no está clara esta parte. Todo claro. Sí, valió la pena. Disculpa, Sebastián, esta parte de aquí no me quedó claro, por eso mi respuesta fue errónea anteriormente. Cuando yo le declaro ahí a la variable, uh-huh, es decir, ya declaro un valor booleano ya previamente establecido, ¿no? O sea, porque solamente tenemos en el valor vacío que tú explicabas en el ojo, de que genera falso solamente cuando está en un espacio vacío. Entonces, si el condicional yo ya le digo que es falso, ahí es mi respuesta, o sea, dentro de la consola
es nula, o sea, no, no me va a dar ningún valor. Ya, Robert, para tratar de responder tu pregunta, quiero hacerte una pregunta, bueno, es un poco personal, pero quisiera, es para entender, ¿tú eres ingeniero? ¿Tienes alguna formación ingenieril, no es cierto? Sí, claro. Verás, es que ese es el problema, y te digo, yo también soy ingeniero, y creo que todos aquí tenemos alguna formación ingenieril, y es un consejo de mi parte nada más. Claro. Hay que tratar de no ser, bueno, de tratar de ver estos conceptos de programación no tan, de una manera tan cerrada. En la ingeniería en sí, te digo, nos enseñan, bueno, si 2 no es lo mismo que 2.1 o 2.01, pero en programación, y esto es algo que es bueno hacerlo desde ahora, porque verás, luego cuando vayamos a la programación orientada a objetos, si nosotros nos remontamos a tratar de analizar los conceptos de una manera lógica, tal y como nos ha formado en ingeniería, va a ser un poco difícil abrir nuestra mente a conceptos como, por ejemplo, nomenclatura del punto, encapsulación, jerarquía, clase, objeto. Entonces es necesario, te digo, en este caso te voy a poner un ejemplo práctico. Tú tienes, me imagino, en tu escritorio un celular, me imagino lo tienes, tienes un mouse, un teclado, una lámpara, ¿no es cierto? Sí. Digamos, tienes una lámpara. La lámpara que tienes en tu mesa tiene lo que dijimos aquí, lo voy a subrayar. Voy a volver a ponerlo aquí. Lo que es por eso que, bueno, en ingeniería, y es lo malo, que creo que a veces no nos enseñan un poco a jugar con las palabras, sino nosotros jugamos más con los números. Tu lámpara tiene un valor implícito. Es un valor que tú no lo ves. Es un valor, tu lámpara simplemente, bueno, tú la prendes, la apagas, y bueno, no te sirve más para eso. Y como ingenieros nosotros decimos, eso es un, bueno, un elemento eléctrico, tiene un botón on o un botón off y se acabó. Pero tiene un valor implícito. Todo lo que está en tu casa tiene un valor implícito. En este caso podría ser un valor monetario. Obviamente tu lámpara, después de, no lo sé, 5 o 10 años de uso, tú la compraste, digamos, a unos $15. Ahora puede ser que valga 5, pero ese valor está ahí al momento que tú la quieras revender, o cualquier cosa de física en tu casa, o tu carro, o lo que sea, tiene un valor implícito. Ese es un valor implícito. Entonces, el string, y bueno, las variables es lo que quiero decir, es algo que no lo podemos ver, ¿no es cierto? Lo podemos ver, digamos, como en el caso de tu lámpara, solamente si tú te vas donde una persona, desde un amigo, un colega, o de un vecino, y le quieres vender tu lámpara, ahí es cuando tú puedes, no sé, descubrir qué valor implícito tenía tu lámpara. O sea, si tu vecino te dice, te la compro por $5, es lo mismo que nosotros hacemos al momento que, bueno, ¿qué valor implícito tiene un string A en términos booleanos? Digamos que el término booleano es lo que, bueno, para tu lámpara sería cuánto dinero me das por ella. Entonces, la manera de averiguar sería hacerlo a través del casting. El casting nos puede decir, bueno, ¿cuál es el valor implícito de ese string 1? Entonces, digamos, ¿cómo lo habíamos puesto? Bool string 1. Es algo que nosotros, obviamente, es difícil imaginarnos. Tú me vas a decir, sí, pero string 1 es un string. O sea, ¿cómo es que esto es un booleano? Entonces, no es un booleano. Es el valor implícito que tiene el string 1, o el string 2, o el entero, o el float, dentro de sí como variables. Es por eso, ¿se acuerdan que en un inicio yo les achaqué con esto de cuál es el valor de el valor booleano que tenemos en las variables? Y les subrayé varias veces y les dije, ojo, porque esto vamos a volver a ver. Y bueno, esto es algo característico de Python. Las variables en sí todas tienen un valor booleano. Todas. Incluso, bueno, vamos a ver listas. Cuando tenemos una lista con un elemento, cuando tenemos una lista vacía, todo tiene un valor booleano. O es verdadero, o es falso. O es 1, o es 0. O es algo, o es nada. Entonces, eso es básicamente. Ahora, ¿qué es lo que hace el if? El if prácticamente, bueno, por definición, si lo podemos poner así,
podemos ponerlo de esta manera. El if, por definición, lo que hace es lo siguiente. Comentarios se me va siempre un poco más allá. El if, por definición, dice if, condición. Vamos a ponerlo de esta manera. Condición. Puntos. Y esto es instrucción. O instrucciones. Dependiendo, puedes tener una o varias instrucciones. Se acabó el if. Pues prácticamente, esto es como una operación matemática. Entonces, ¿qué nos dice? Lo que está aquí, básicamente, o mejor la flecha la voy a poner acá, lo que está aquí, todo lo que tú pongas aquí. En Java es, bueno, esto es, Python es sencillo, pero al mismo tiempo puede ser confuso. A veces en Java, bueno, en algunos lenguajes de programación, obligan el uso de paréntesis y luego, bueno, lo abren con llaves. Y en las llaves tú pones lo que sea y prácticamente dice si se cumple lo que está dentro del paréntesis, se hace lo que tienes dentro de las llaves. Pero Python, esta es la ventaja y desventaja al mismo tiempo. Python es fácil. Python no te obliga a poner paréntesis. Lo puedes poner si deseas, es una opción. Pero prácticamente en Python abres dos puntos y abres una indentación y se acabó. Entonces, básicamente es esto, lo que está dentro de esta indentación. La indentación es el espacio que tienes aquí. Se cumple siempre y cuando la condición sea true. No importa qué condición. Puede ser la condición, puede ser la palabra true. Obviamente, puede ser la condición, por ejemplo, 5 mayor que 3. Puede ser, como hemos visto, B mayor que A. Puede ser, por ejemplo, un string, siempre y cuando una variable string, siempre y cuando este string 1 tenga algún valor. Cuando lo tiene, valor implícito. Puede ser un entero 1, por ejemplo, una variable entero 1 o una variable flotante 1, siempre y cuando estas variables sean diferentes de 0. Porque un entero, un flotante igual a 0, tiene su valor implícito como false. Cuando es false, esto ya no se cumple. Entonces, no sé, discúlpame si el ejemplo fue muy básico, pero es la manera como me gusta un poco tratar de que estos conceptos de programación, que a veces no son tan bien explicados, causan confusión luego. No sé si mi explicación sirvió de algo. Espero que sí, Robert. ¿Sí? Sí, Sebastián, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Eso quería aclararle un poquito. Muchas gracias por tu explicación. Gracias, Robert. Gracias. Y disculpen, compañeros, nos hemos pasado 6 minutos del tiempo. Espero no haber molestado su tiempo, pero sus preguntas son muy importantes para mí. No sé cómo más decirles cuán importantes son sus preguntas para mí. Y además, quiero aclarar algo, Gran. Les voy a comentar, si me permiten 4 o 5 minutitos para acabar la clase, quisiera contarles cuál es mi pasión por explicarles esto a veces con ejemplos sencillos. Cuando yo aprendí estos conceptos sin que nadie me ayude, la verdad. Es una pena. No es que eso me hace inteligente o algo por el estilo. No. Más bien hubiese deseado toda mi vida que alguien se hubiese dedicado a explicarme con paciencia, con tranquilidad, lo que estoy tratando de hacer por ustedes. Yo entendí un poco a veces a las malas, y les voy a contar una experiencia personal. Cuando estaba haciendo la maestría acá, tuve una materia que se llamaba Design and Implementation of Software Systems, que era básicamente ya no solo programación, sino enseñarte, bueno, primero en lenguaje de programación Java, y el profesor, bueno, en tres clases de hora y media, dio todo lo que
no sé, lo que estamos tratando de ver con ustedes y mucho más. Porque él simplemente, y ni siquiera, bueno, lo hizo dentro de una computadora explicándolo, sino pasó slide. Básicamente, les soy sincero, 800 slides en 3 días. No es ninguna crítica, por si acaso. Es el método, de hecho es un método que se utiliza en las universidades ya europeas. Y bueno, había laboratorios. Yo estaba confundido, la verdad. O sea, había visto en la Facultad de Ingeniería Mecánica, nos enseñaron Visual Basic, aprendí. En el colegio me enseñaron igual Visual Basic. Y vine acá y me enseñan Java. Y al menos este concepto que vamos a ver al último de la programación orientada a objetos, la verdad estaba bien asustado. Y lo peor fue que el examen final ni siquiera era con un computador, sino era con una hoja de papel donde tenías que hacer el programa a mano. Y además te daban 1 hora y cuarto. Y tan solo a veces pasar el examen con lo mínimo posible era difícil. Lo logré con lo mínimo posible, pero la verdad, no sé, o un santo me bendijo, o pasó algún milagro, pero logré pasar. Y lo peor eran los laboratorios. Cuando tenía un laboratorio de este tipo, tenía compañeros, obviamente, y era una vergüenza posiblemente para mí. Yo hice mi maestría a los 27 años, tenía compañeros de 23, 24, mucho más jóvenes que yo, porque acá en Europa la ingeniería la hacen en 3 años y después siguen 2 años de máster. Entonces, 18 más 3, 21 años, tenía compañeros muy jóvenes. La verdad, a veces creo que también me discriminaban primero por ser extranjero, a veces también por ser un poco bulto a ellos. Y bueno, ustedes saben, a veces la gente joven, bueno, muchos, no todos, carecen de un poco de humildad. Y algunos eran muy rudos para tratar de explicarme este tipo de cosas. Y al menos hasta el mismo profesor. Entonces, lo único que les digo es, muchas veces yo me perdía por no entender conceptos como estos. Y nadie, bueno, es por eso que conocí páginas como el señor de píldoras de informáticas, que lo aprecio mucho, es un ángel ese señor, me explicó sin conocerlo tanto de esto. En paz descanse, por ejemplo, también Miguel Taboada, que es ese chico, mucho menor a mí, posiblemente, yo ya tengo 34 años, él hubiese tenido capaz 23. Pero la verdad, sus cursos son increíbles, sobre todo el de C++. Entonces, gracias a eso pude, y bueno, haciendo también un montón de cursos, pude entender y formular este curso. Es por eso que, por favor, sus dudas son bien importantes, sobre todo el entendimiento de esto, de, por ejemplo, qué es un valor implícito, un string tiene un valor booleano, sí o no. Todo eso es importante porque a medida que vayamos avanzando, yo considero que estos conceptos, estas definiciones ya quedaron claras. Entonces, si existe alguna duda, la mínima en esto, va a ser difícil luego tratar de explicar cosas más complicadas. Es por eso que, por favor, les pido una vez más, pierdan la vergüenza, interrúmpanme, hablen, y fuera de la clase, como les dije, e insisto una vez más, están en toda la libertad de escribirme personalmente, o en el grupo, o por el correo, o como ustedes deseen, formúlenme sus dudas, todo lo que ustedes, algo que no les quede claro, yo voy a tratar de estar ahí. ¿Listo? Entonces, con esas palabras, bueno, finalizo la clase de ahora y nos veríamos el día de mañana para continuar con esto. Eso sería todo. Gracias, Robert. Gracias, Eric. Gracias, Robert, una vez más. Inge, Mauricio, muchas gracias. Gracias, Melanie. Buena noche contigo, Mauricio. Muchas gracias, Nicole. Joao, muchas gracias. Gracias, Carlita. Gracias, Germán. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan una hermosa noche. Gracias, Juan Carlos. Que tengan una hermosa noche. Bueno, voy a parar esto del contenido, si desean.